Estoy seguro de que sabéis la gran parte de vosotros de qué ésta se trata. Es la Tremela mesentérica. Yo diría más conocida esta por su vistosidad que por su comestibilidad. ¿Por qué? Porque resulta que es muy, muy Ahora viste en este momento un amarillo huevo. Más tarde, cuando se va demacrando, amarillo limón. Y a veces, cuando se seca, amarillo anaranjado. Os diré también que esta seta pertenece al grupo de los heterobasidiomicetes, es decir, el grupo que encuadra a las setas de textura, como en este caso gelatinosa, a veces con aspecto de gominola. Como por ejemplo son la tremela negra o, como no, la auricularia Auricula judae, o conocida vulgarmente como oreja de Judas, muy apreciada en Oriente, concretamente en China y en Japón, donde se cultivan con fines culinarios. Es una seta amorfa, aunque en ocasiones podemos verle un aspecto cerebiforme y en otras nos recuerda al intestino. Crecen también estas setas en tocones, en maderas muertas y muy en especial en ramas de los árboles caídos. Pero no por ello, como acabamos de ver, dejan de crecer en árboles vivos. Aquí en el Bierzo al menos parecen tener predilección por los árboles, yo diría del género Quercus como son los robles y también las encinas, aunque no por eso dejan de hacerlo en otro tipo de árboles. Me recuerda esta seta a la flor de Jericó y es que tienen un factor común, la paciencia de piedra. Son capaces estas, tanto este hongo como aquella planta, de esperar a la lluvia durante meses incluso, en el caso de la flor de Jericó, años. Pero esta seta durante meses es capaz de reducir su tamaño esperando la lluvia y vuelve a rehidratarse para continuar posteriormente tras la lluvia su proceso vital.